今天上午呢，最后要登场的四个故事，我们的主题是从 Can I 到 I can， 原本觉得我做得到吗？到确认我一定可以做得到。所以超级英雄在解决问题的过程当中，从过程当中不断的从困难中学习，也相信自己具有改变的力量，最后大声说出 I can。 So the last theme of the four stories is from Can I to I can。Cynthia, what kind of classroom do you like the most? I like the classroom full of the decorations and interesting drawings. I heard that some students from Chile had made their classroom into a colorful garden. It sounds great. What kind of plants they grow? They grow chilies. That sounds so spicy, right?They changed the gray classroom into a green classroom. I want to learn more about their story now. Let's welcome them to share their story. Más agradable, así que Jeremia trajo una planta de aquí para poner en la ventana. Estábamos felices con tener nuestra propia planta y que producía aquí, pero pronto descubrimos que no todas las plantas se pueden tener adentro. Ahí es cuando nos dimos cuenta que en nuestro colegio no había espacios verdes y no sabemos cómo se cultivan las diferentes verduras. Imagínate que ese espacio perdido pudiera ser algo más que el cementerio de las mesas y sillas rotas. ¿Será posible transformar ese basural en un espacio verde, productivo y lindo? Y con mi curso comenzamos en marzo a hacer unos ladrillos ecológicos para nuestro huerto. Luego limpiamos el terreno en el que íbamos a hacer el huerto, sacando unos escombros y maleza que había en el lugar. Luego comenzamos con mi compañero a preparar la tierra donde íbamos a plantar todos los vegetales que nuestros compañeros trajeron. Y hicimos los almácigos, los plantamos, salieron nuestros vegetales y ahora vamos todos los días a sacar la maleza y a regar y los repartimos a todos los profesores y alumnos. Gracias al huerto hemos mejorado nuestros comportamientos y las notas porque si queremos salir al puerto, tenemos que terminar las tareas y todo lo del colegio. Y el lugar en donde está el puerto se ve más acogedor y más bonito que estaba antes. Los vecinos pasan y nos felicitan. Estamos enseñando al curso primero a hacer huertos para que vayan aprendiendo y a nosotros nos parece muy bueno porque se ve muy bonito y antes no. Las noticias han venido a cubrir la historia y nos han entrevistado en la televisión. Hola, ¿cómo están? Question 1. Why did you start solving this problem? What happened? Porque nuestra sala tenía colores muy apagados, era todo triste y a mí con mis compañeros no nos gustaba ir al colegio porque era todo muy triste. Nuestro colegio tiene más de 100 años, por eso tiene colores muy tristes, así como café, puros colores marrones. Nosotros buscamos la idea de mejorar el colegio, ¿cómo? Adornando nuestra sala. Luego de eso, nosotros fuimos a hablar con la directora para ver si nos podía dar un lugar para mejorar. Nos dio el lado lateral del colegio y ahí cuando nosotros fuimos a ver cómo estaba ese lugar, estaba lleno de basura, escombros, como ustedes pudieron ver en las imágenes. Number 2, how did you learn how to grow chilies? Bueno, la profesora
Bueno, la profesora nos enseñó a cómo sembrar, pero nosotros teníamos que aprender solos. Y bueno, nosotros tenemos tres tipos de huerto. Uno medicinal, uno de condimentos y uno de vegetales. En esos huertos contienen tomate, acelga, lechuga, romero, ruda y orégano. Bueno, pero cada una de ellas necesita un cuidado, con mucha responsabilidad. Number 3. What was the most memorable part during the process? Lo mejor en este proceso fue el compañerismo que hubo en nuestro colegio, ya que para hacer los ladrillos ecológicos necesitábamos ayuda de cada uno de los alumnos de mi colegio. Lo mejor fue esa parte, ya que todos ayudábamos unos a otros. Ayudábamos a limpiar, hacíamos las botellas para no contaminar la tierra, por decirlo así, mala, erratizada, con la buena. Era como un cerco para proteger los vegetales, para que no se pudrieran. Eso fue la mejor parte, ya que todos ayudaban. Who are invited by this? Did they give you any feedback? Bueno, los profesores, asistentes y cuerpo administrativo del colegio fueron los que participaron en este proyecto haciendo un huerto en su hogar. Nosotros nos sentimos muy felices ya que ellos llevaron nuestra idea a sus hogares. Your story is very awesome. Yes. But remember, we need to say 任务成功 now. So like usual, everyone, when I count to three, please say 任务成功 One, two, three. 任务成功